Venimos aquí junto a Sao Paulo para conocer el famoso restaurante que acaba de abrir, que se llama Loco Marino, aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Vamos a ver qué tal. Aquí estamos ya en punto Sao Paulo. Vamos a ver el restaurante Loco Marino. Acá está, ¿a qué lado? Subimos unas escaleritas y de aquí podemos observar el restaurante. ¿Dónde está, Jimmy? Loco Marino. Es un restaurante nuevo. ¿Dónde va a ser? Aquí en el cual nos invitaron a cenar. Vamos a probar sus platillos. A ver qué tal, mis amigos. Venimos llegando aquí al restaurante Loco Marino en punto Sao Paulo, en Guadalajara, Jalisco, México. Hasta aquí, ahorita seguimos con el video. Hola, aquí nos están recibiendo aquí en el restaurante Loco Marino. Vamos a ver qué tal. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí venimos llegando al restaurante. Estamos viendo la barra de vinos que tienen, muy buena, muy grande. Hola, buenas noches, ¿cómo está la señorita? Yolanda Saracho. Ella está en el restaurante Loco Marino. Loco Marino, como pudimos ver ahorita en la entrada, que fuimos subiendo para conocer, que vean que está lleno de vegetación, padrísimo el restaurante. ¿Qué tipo de concepto es? ¿Qué tipo de comida? ¿Nos podría dar una breve plática? Pues Loco Marino es un concepto nuevo. Nosotros nos llamamos cocina viajera porque cuando uno viaja come de todo, entonces nuestro menú nos amplía las posibilidades y la gama de platillos que tenemos. Nos inspiramos un poco en la cocina mediterránea, la cocina europea, pero también en la mexicana, y tratando de darle el gusto a los tapatíos con sabores que nos encantan aquí. Entonces, nuestra variedad es súper amplia. Tenemos carne, tenemos muchos mariscos, muy buenos mariscos, tenemos un horno de piedra donde hacemos pastas hechas a mano, pizzas, tenemos platillos europeos como la sopa de cebolla y los mejillones al vino blanco, tenemos una pasta griega que se llama pastizio, y bueno, y así una amplia gama de tacos y variedad de comida. Y lo que nosotros vendemos son memorias y experiencias más que comida. El lugar se presta para pasarla muy bien y para pasarla con amigos. Muy bonito el lugar, está muy padre. Oiga, ¿y de qué horas a qué horas abre el restaurante? ¿Abre los domingos? Abrimos de lunes a domingo, a partir de la 1 de la tarde. La cocina cierra a las 12 de la noche. Y tenemos DJ miércoles, jueves, viernes y sábado. Y cerramos hasta las 2 de la mañana. Nuestro estilo de música es un estilo de música house, electrónico. De repente con música en inglés de 70s, 80s, 90s. Que crea un ambiente para platicar, para convivir, para degustar. Y bueno, lo que queremos es que nuestros invitados realmente vivan una experiencia bonita acompañada de sus amistades o de su familia. Y así.
Este restaurante está hecho para, si ¿sí pueden venir niños o no pueden venir? Sí, sí, no tenemos un área de niños como tal, pero sí, tenemos ambiente familiar. Los domingos se pone muy lindo, tenemos muchas familias, familias con abuelos, con niños. El menú, bueno, pues no tenemos un menú para niños, pero tenemos pastas, fettuccini, tenemos pizzas. Claro que los niños son bienvenidos, y más pues porque estamos en un ambiente rodeado de naturaleza, mucho jardín, y es abierto todo el lugar. Oh, muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. ¿Algo más que le gustaría agregar para pues que los invitamos a conocer Loco Marino? Y nosotros tenemos una frase muy linda que es: hay lugares en donde uno se queda y lugares que se quedan en uno. Y este lugar, Loco Marino, aplica en las dos. Cuando vienes a Loco Marino, es un lugar donde te quieres quedar toda la tarde. Y cuando te vas de Loco Marino, se queda en tu mente. Sí, 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 el ambiente se ve padrísimo. Como pueden ver, mis amigos, está muy padre aquí el ambiente. Muy bonito lugar, lleno de vegetación. Aquí en Punto Sao Paulo, en Guadalajara, Jalisco, México. Pues muchas gracias por su entrevista que nos concedió. Un placer, como siempre. Pues aquí los esperamos. Gracias. Sean súper bienvenidos y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Estoy llevando las ventas y las relaciones públicas. Así que... Bueno, pues muchas gracias por su entrevista. Gracias. Nos vemos, bye. Tenemos una selección de vinos hecha por una sommelier.
No. Es como, ajá, es como un cilindrito, es como un popote. La bogatina es un popote. Entonces está complicada de servir, mejor que la sirva aquí. Tenía un chorri horneado que lo horneamos 8 horas y viene con una salsa de jugo de carne y ese es como para taquear. Por favor. Perdón, ¿me podría repetir otra vez cómo es? Este es un risotto de hongos fungi. Uh-huh. Está hecho a base de vino blanco y lleva lajas de parmesano. Muy bien, ¿y este? Es nuestro puré de papa artesanal. Okay. Muy estilo francés. ¿Y cuál era el otro? ¿Lo están preparando allá? Nuestra pasta que se llama pastizio. ¿Pastizio? El pastizio es una pasta griega, como tipo lasaña, está hecho con una boloñesa a base de miel. Ajá. Lleva una pasta que es una pasta tipo popote que se llama bugatini. Okay. Y está hecho con jocoque y queso feta gratinado. Es un sabor agridulce muy especial, tipo griego. Okay. Y el otro es el chorri, que es la costilla horneada 8 horas en su jugo con jugo de carne para taquear y para compartir. Está espectacular. Muy rico, se oye muy rico el platillo. ¿Todo eso sirve para una persona? Una persona. ¿Ese no sirve para una sola persona? Por lo regular es para tocar, caballero. Ah, este pay de limón se ve. Sacan el labial y la tarta de queso más. No, así es. Ya después de cada quien se lo ponga. Lleva una compota de frutos rojos. Qué bueno que lo pusiste de este lado, ¿eh? Bueno, pues aquí ya vamos de salida. El restaurante Loco Marino, como les comentaba. Es un lugar precioso. Con un acueducto. Y muy buen servicio, muy rica su comida. Aquí en Punto Sao Paulo, pues hay varios restaurantes. Todos están conjuntos. Pues como siempre, su amigo Quique se despide. Bye bye. Los espero en YouTube con mi nombre, Enrique Ignacio González Álvarez. Bye bye.